Hola a todos, aquí Resternet en el episodio número 21 de la serie Survival 1.11. Bueno, después de estar aquí probando, no os quedé por perdida la granja, pero está muy por debajo de las expectativas que yo tenía. ¿Qué quiero decir? Primero, no me reseteaba y prácticamente no he tocado nada. De golpe me resetea. Por una banda empezaba mal, volví a construirlo otra vez, todo igual, tal como estaba. Luego me va bien. Bueno, ha sido un calvario. Ahora está reseteando otra vez porque me produce muy poco. O sea, en el tutorial, el chico de la descarga, ya lo pondré en la descripción, en el episodio que le haya hecho. En el mapa de descarga es una lluvia de golems. Prácticamente es una lluvia de golems. Hombre, dentro de 2600 lingotes a la hora, pues es una. Bueno, van cayendo constantemente. Aquí me lo he mirado, reconstruido, no sé más qué hacer. O sea, la granja se va a quedar sin. Le he dejado AFK. Tengo unos cuantos baúles ya llenos. Y de momento voy a dejar la granja sin, tal cual, que me vaya produciendo. El día que me canse de ella por lo que sea, le pondré TNT y la reventaré de un lado a otro. Bueno, ahora estoy un poco negativo por el tema, porque estoy probándolo y no hay manera. Bueno, en fin. Hoy es otro capitolillo. ¡Epa! Vamos a hacer una cosa diferente. Una cosa que, bueno, vamos a necesitar. Antes de nada, quería enseñar. Solo para que os imaginéis la cantidad de rato que llevo por aquí. Inhumana, o sea, he perdido muchísimo rato por aquí. Bueno. Aquí no hay muchos, pero aquí, mirad esto. Está petado, o sea, es increíble. Claro, que el spawner está dentro de los spawn chunks. Esto no para de criar. He encontrado granjeros, bueno. A ver si lo encontrará. He encontrado uno que me da. Estaría muy bien. Este no es. He tradeado ya con alguno. Y si lo encontrara sería muy bueno. Eso lo tendría que apartar. Aquí lo tenemos. No, este no es. Este no es. ¿Será este? Sí. Protección 3 y rompibilidad 3. Ya he tuneado. Bueno, ya no he puesto uno. Qué escándalo. Con dos pecheras te dan un irrompibilidad 3, protección 4. Y bueno, esto de momento. ¿Cómo sacar las esmeraldas? De momento va a quedar secundario. En este episodio vamos a hacer un bloque. Vamos a crear un bloque. Aquí es donde. Otra de las cosas, no sé por qué. Vale. Lleno de rosas. No me despawnean tampoco mucho rato. Funciona ya teclado. Tampoco estoy mucho rato por aquí, o sea. Y lo que tengo que ir haciendo, que es bastante penoso, es ir rellenando lo que es el. Ahora. Que estoy spawneando, ahí estoy spawneando, estoy reseteando, caen más golems que cuando una vez está reseteado. Es algo ilógico, no lo acabo de comprender. Bueno, pongo, y así, no, esto está constantemente en funcionamiento. ¿Cuántos? Voy a quitar unos cuantos, 5 más. Está. Y
Cuando reseteo, caen más golems. Estoy por, no sé, ir reseteando, 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 porque es que no, no, es muy, muy triste. Pero bueno, no voy a olvidar ya de eso, que estoy bastante atabalado ya con el tema de la granjita. Tenía unas expectativas muy grandes y ha resultado ser un verdadero calvario. Bueno, en fin. Voy a preparar el terreno. Tengo que coger el beacon. Voy a por el beacon. Voy a por el beacon, lo ubico y vamos a mirar qué hacemos. Bueno, ya hemos hecho aquí un boquete. He hecho aquí un buen boquete para poder poner aquí todo el almacén. No es que será, no es ninguna exageración, pero bueno. ¿Os acordáis que os dije que aquí donde la nieve iba a hacer la granjita de... aquí donde el hielo iba a hacer la granjita de nieve? Pues aquí está. Bueno, lo he hecho aquí debajo, lo he puesto aquí con aquí, porque si no, me va a pasar aquí la vida. Y glitcheamos. Bueno, y aquí me he hecho un buen boquete. Bueno, esto está totalmente en obras. Esta granja funciona muy bien, ¿eh? La verdad es que funciona muy bien. Lo que pasa es que se quedan aquí un poco gliseados. Voy a usar esta pala. Entonces es que me sale mal cogerla. Voy a hacer una. La madera. ¿Llegas? Sí. Voy a hacer una palita muy rápidamente. Y veréis que es que más o menos. Ya. Ahora, hombre, estás medio tontito, tú también. Cierras aquí todo esto. Le dices al saludos al zombie con mi espadita. Saludado. Queda saludado, aparte. Y esto aquí, esto en teoría sería AFK, ¿vale? Para haberme equivocado. Tanto, ya mirad de pensar. Bueno, funciona. Oh, qué pesado. Me salga un clipper. No me salga un clipper. Vamos, pasa esto. Pones así. Tiene un reloj. Y tienes tus capitas. Tienes dos tapitas, ¿ves? Tienes dos tapitas y le das que pille las dos. Es a fondo. En un momento, vamos. Mira, es que es increíble. Esto sería AFK, dijéramos, pero no va a ser AFK porque esto es una brutalidad lo que llega a producir. Yo lo tenía en mi Survivor, en la 1.8, y es increíble. Se te rompe, no te preocupes, tienes otra palita. Vale, creo que ya está. Es que si no me van a venir aquí zombicitos. Bueno, saludaos, quedáis por mi parte. Vale. Paramos esto. En un momento, es en un momento. Parece que sea nada, ¿no? Pues entonces así, has cogido un montón de stacks, un montón, y te queda un montón aún por recoger, o sea, es brutal, es brutal. Así, mira, lo voy a meter todo. Lo iba a hacer con ya habéis visto con la mesa de encantamientos,
Pero resulta que la mesa de encantamientos, pues... Bueno, voy a cenar. Madre mía, cómo tengo ya esto. Pues todo lleno y aún ha quedado algo. Eso en cuestión de segundos, o sea, es en segundos. Es una pasada. Bueno. Perfecto. Mira, voy a subir esto. Era solo para enseñarlo. Ábrete, sésamo. Perfecto. Bueno. Ahora faltará hacer la parte más complicada. Lo he puesto para aquí, pero no va a ir para aquí, ¿eh? Esto no va a ir para aquí ni de coña. Si caso va a ir para aquí. Ahí no, este no hace falta. Este es cristal, vale. Creo que la voy a hacer hacia aquí. Este no hace falta aquí. Aquí, perfecto. Es que prefiero hacerlo con cristales negros, que se vea el flujo, ¿no? Pues creo que va a ir, sí, por aquí, ¿eh? Esto va a ir por aquí. Y aunque de por ahí arriba, siempre se escapa. No acaba, siempre queda algo aquí pillado. Y no acaba de salir todo lo que debiera, ¿no? Esto tiene un temporizador que los hace caer. Un temporizador que hace que haga caer el género por aquí. Y otro temporizador, bueno, el mismo temporizador hace que suelte una pala. Lo que sí, creo que lo debería poner a 2 ticks. A 2 ticks irá mucho más bien. Y bueno, esto irá a la altura. No sé si irá a esta altura. Bueno, tengo que mirarlo. La cuestión es que voy a hacerlo más o menos como lo tenía en mi texto de survival. Vais a flipar. Pero, o sea, uno entrará por aquí. Entrará por aquí. Esto está por aquí, por aquí, por aquí. Bueno. Era el modelo. Este es el modelo. Ahora pues voy a tener bloques de nieve, pero en cuestión de un minuto, en cuestión de un minuto voy a llenar baúles dobles. Es brutal, es brutal. Y el sistema que voy a montar es a través de hielo, agua y hoppers. Ahora que, bueno, va teniendo la granja, pues vamos teniendo, vamos a decir, nieve. Hay nieve, madre mía. Hielo. Bueno, esto va aquí. Las palitas. Bueno, voy a... Uf, tengo todo esto aquí. No sé si va a quedar con esto. Lo quería hacer con estos piedras, estas ladrillos del Nether. Pero no sé si lo voy a hacer. No lo sé, no lo sé. No lo sé. Al igual sí, ya veremos. Claro, la obsidiana no la puedo sacar porque si no me contrae con los bloques de slime, me lo contrae todo. O sea, ya veré a ver cómo me lo hago. Bueno, esto está en obras totalmente. Está aquí al lado de la base. No sé cómo lo voy a hacer para que se vea esto más o menos de forma natural. Y aquí pues me líe y ponga todo esto lleno de bolsillos. Aunque veréis aquí un montonazo de baúles, diréis, uff, esto es increíble. Una vez montado, lo usaremos nada, un minutito así. Que lo veáis, vais a alucinar. Es increíble esta granja porque al tener dos capas y pillarlas las dos así, así justo en la X, tú le das así y son dos capas que vas gastando a fondo. Cuando es una y ya gasta, ya da muchísimo. Imaginaos dos, es increíble. Bueno, voy a seguir por aquí y ahora nos vemos. Bueno, estamos aquí mirando cómo va la producción esta. Hemos hecho esta. Cada vez está produciendo más rosas de las que estoy gastando. 7, 6, le puse a 20 y pico, o sea, creo que la aumenté un poco, la aumenté un poco.
No, 18, 18, no, no, la bajé un poquito para que estuviera hasta activo. Creo que he dado con una solución. Es una solución que no es nada positiva para el mapa. Nada, nada, ¿eh? Bueno, me he hecho aquí un stack de bloques para construir. He dejado FK. Esto, este, 1, 2, 3, 4, 5 y en el 6. ¿Ves? Y se está haciendo. Caen más, ahora caen más, ¿eh? Otro lingotillo. Si me faltaba. Venga. Muerto a los zombies. Muerto a los zombies. ¿Uno más? ¿Ninguno más? Vale. Ahora están cayendo más. Otro, el tercero. ¿Os vais a creer que caen más zombies, hay más golems cuando están reseteando las aldeas que cuando están activas? Es increíble. Es increíble. Claro, con que ya he construido el cerebro 3 veces. 3 veces, o sea, prácticamente ya es mi cerebro ya esto. Ah, no, mi cerebro, ¿eh? Pero lo conozco un poquito. ¿Qué he hecho? ¿Llego desde aquí? ¿Llegaría? No. Este allá arriba. ¿Llegas? 9, ¿vale? Me faltan 9 aldeas por resetear. ¿Qué he hecho? He quitado un bloque. Un bloque y este repeater. ¿Qué hace eso? Que cuando ha reseteado todas las aldeas, no detecta, no hace como que ya está todo hecho y vuelve a resetear. Y es un no acabar jamás del reseteo. Me da muchísimos más, es increíble. O sea, si de forma natural cada X, o sea, lo comparé con el del mapa del creador del mapa. Lo pondré en la descripción cuando colguemos esto. Acá hay otro. Pues resetea, caen más golems cuando resetea que cuando está todas las aldeas activas. Es que es increíble. Ahora faltan 9 aldeas por resetear. Deberían caer menos golems. En cambio, cuando hay todas las aldeas reseteadas, tienen que caer más. No, caen menos. Lo está observando y es ridículo. Es del todo ridículo. Pero es así. Yo no lo entiendo, no entiendo, no entiendo. Me he mirado esto al milímetro, contado bloques, repeaters, todo, todo, todo. Me lo he mirado palmo a palmo. Y es así. He llegado a esa conclusión. Total, que no estoy contento con esta granja. No. La que me crea no es mucho porque tampoco no mueve muchos pistones y no mueve muchas cosas. No me crea mucho lag. Y sí que me van cayendo golems y dejando la FK me va dando hierro. Tengo ya un montón, ya habéis visto. 5 o 6 baúles dobles llenos, más los hoppers, ¿no? Y van dando, van cayendo, es que no. Van cayendo de esta manera. No como cuando está reseteado, o sea, lo comparé con el mapa. Y el del mapa es una lluvia constante que hace que sean unos 2.600 lingotes a la hora. Tal como van ahora, no he hecho ningún cálculo, pero más o menos, de cada 4 golems caen 2 aquí. De cada 4 golems que dan en el mapa de la descripción de esta granja, en esta granja, reseteando, caen 2. O sea, no sé si llegará a los 1.300. Eso mientras está reseteando. Cuando está reseteada,
todas las aldeas, todo hecho, da menos. Más o menos, cada cuatro que caen en el mapa de la descripción, cae uno aquí. Números terroríficos. O sea que, vamos a dejarlo ahí. Like a hurricane to my heart, till it far away. See the lights on the other side. I'm going to get there and hope we will meet there.
Bueno, después de darle un ratito de caña a esto, un ratito, bueno, esa es la montaña. Es más grande, es mucho más grande, la verdad. No sé qué le ha pasado, pero yo sí lo sé. Es la veo todo esto. Una buena zona. Bueno, me ha quedado por iluminar muchos trozos, pero. Bueno, eso lo iré haciendo también un poquito. He hecho un poco por encima, así. Bueno, es labiado tanto. Bueno, tanto tampoco, no mucho. No mucho, porque mientras es labiaba, me he dado cuenta de que los zombies son los que he visto más han sido los zombies. Los zombies. Desde ahí abajo, si spawnean, por ahí fuera, porque aquí está todo slapeado, no pueden spawnear. Pero por ahí se spawnean los zombies normales, los creepers. Los creepers tienen un radio de movimiento pequeñito, igual que que las brujas. Pero los zombies se mueven un poco más, ¿eh? Me han venido unos cuantos. Mira que es slapeado una zona, a ver, no es abundante, pero hombre, tampoco me queda cortito. Me ha quedado cortito. Y claro, he tenido que tapar aquí un boquete que lía aquí un boquete que no veas. Y para hacerlo por ahí, por esta zona, la subida es súper empinada. No es la vea. Directamente no es la vea porque por aquí, si me detectan por aquí no pueden subir. Ni por aquí en esta cuesta. Tienen que dar una cacho vuelta y por eso ya es la vea por ahí abajo. Y nada, he cambiado esto también. Aquí eran, bueno, bloques de estos y así son escaleras y son aquí tampoco pueden spawnear. Aquí he puesto antorchitas para que, bueno, no se me congele el agua. Y aquí es verdad esto, he puesto esto aquí para que, bueno, esto se me ha colado. Este se me ha colado. Bueno, no pasa nada. Bueno, ya hemos terminado. Vamos a ver cómo. Me ha encantado, o sea. Yo tenía en otro mundo también esto. Y creo que este me ha quedado mucho más bien. Y esta es la bajadita. Con todas las cenefas así. Tan chulo. Claro, porque esta pared y esta pared no es compatible. Y luego, para allí. Me quedaba el boquete. Bueno, ya salía. Y claro, la bajada la quería hacer aquí. Y esto es lo que me ha quedado. A mí me encanta. Me encanta. Está muy chulo. Estos blancos no es blanco porque sí, no es nieve, vamos a decirlo. No es nieve. Esto de aquí son bloques de hierro. Y todo blanquito son bloques de hierro. O sea, el hierro ya. Tengo bastantes bloques. Tengo unos cuantos baúles dobles. Y bueno. Aquí he puesto esto aquí y sí, puedo llegar. O sea, perfecto. Espero que no me pase lo del otro día. El boom del otro día. Me dio por saco. Esto por. Me reí tanto que yo. Vamos a ver si esta vez. Los voy a dejar aquí de manera que. Claro, todo esto lo he dejado así, quiero verlo. Que se vea el mecanismo. Mucha gente lo tapa, el resto, que no. Pues he preferido que se viera. Me ha gustado más que se viera. Vamos a probar esto, cómo va. A ver si me he puesto bien. Creo que sí. Creo que me he puesto bien, ¿ves? Al dejarme un espacio, me van dando las palas. Sé que es un poco así. Pero esto no va a ser AFK, ¿eh? Yo no puedo hacerme esto AFK porque produce una exageración. No lo he probado, ¿eh? Prácticamente os digo la verdad, no estaba aquí probándolo. Ahora va a ser el rato que voy a estar más rato.
voy a estar aquí un ratito para que veáis cómo va. Y para mí es una pasada este sistema. Con los pistones y eso, yo prefiero así. Vete antes de que... Perfecto. Bueno, me da más palas de las que... El problema es que si pongo un tic, me la da tarde. Y si no le pongo el tic, pues prefiero dejar un espacio y ya veis que bueno, se va llenando, que también la voy gastando. Se me llena más de las que gasto. Problema. Clic, 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 clic. El sistema no es el típico sistema donde pones un comparador, dos repeaters y haces un reloj. Sino este es un repeater, son dos observadores de esos, observators, no sé. Dos observadores, uno mirando hacia el lado del otro, con un pistón que lo retrae, y le hace un tic súper rápido, de verdad. A ver, esto lo colapsa. Que el 1.8 sí que estaba bien, el tema de que a través de los las vallas esas de madera, haciendo una curva, subía todo, ya podía ver lo que hubiera, todo de golpe, pero ahora no funciona así, y hay que hacerlo clic, 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 y a lo que hay, no hay más. Bueno, me voy a estar nada. Nada, es como que acabo esta pala y acabo. Y así miraremos lo que ha producido. Justo, vale, perfecto. Yo podría hacer esto. Debería quedárselo. Al no ser que esté esto colapsado. Pero no hay problema. Esto lo voy a meter aquí dentro y ya está. Que nada de tragar. Debería poner aquí un cofre pequeñito. Debería, para poner aquí recursos. Aquí. Un cofre pequeñito para meter estos recursos. Solo con uno. Aquí. Me tengo que... Esto y esto. Un hierro. O sea, ¿veis? Ha dejado ese problema. Esto es lo que ha quedado aquí. Vamos a darle. Que acabe de bajar. Vale. Sí, hay pérdidas. Hay pérdidas. Hay pérdidas. Bueno, aquí tenía dos baúles, creo. Vamos a ver cómo. Ahora le metí mucha caña. Ya lo he cogido, me he colapsado. Madre mía, madre mía. Me he puesto aquí una de baúles. Hostias. Vale. ¿Y qué hace este aquí? Y aquí falta un cristal. ¡Falta un cristal! ¡Falta un cristal! Y aquí no tengo, ¿no? Claro, así no sé, tienes que esperarse. Aquí puse unos bloquecitos ya que hice. Madre mía, qué montón. Se queda para mucho esto. Ahora con esto, es que con el otro sistema que yo tenía era súper eficaz. Al subir todo tan rápido, ahora lo que lo usamos, ahora le metí mucha caña, pero al subir todo tan rápido, todo de golpe, y ir las corrientes de agua por aquí arriba, no le daba tiempo a... Este es clic, 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 pues le da tiempo a uno, o dos, o tres, ¿vale? Tres hoppers a tragarlo todo.
Y en el cuarto, al igual, ¿ves? Este porque lo tenía... No lo acabé de llenar. ¿Ves? Tenía... Uno son cofres y el otro cofre tampa de estos. Y bueno... Y nada, ya tenemos aquí montado esto. O sea, es que deja mucho que desear. Al igual debería montar dos motorcitos que subieran más rápido. Al igual sí, ¿eh? Al igual debería. Que esto no está aquí, esto está detrás de los muros estos, porque aquí hay una corriente. Es que he hecho dos ya está. Ah, no. Bueno, mientras que otro. Uy, mira, ya empezamos las tormentas. Este es un sitio malo. Bueno, en fin, vamos a ver qué sale. Ya está, terminado esta granjita, la usaré. Luego, ¿cómo era esto? ¿Esto es así? ¿Es así? Y haces clic, clic, doble clic. 2, 3, 4, clic. 5, 6, 7, 8, clic, ¿vale? Y, sí, sé que el mejor sistema es este de... Es el, este de... Que haces el 1, apretas solo el 1. Pero vale, vamos a ir haciendo así. Y bueno, poco a poco vas haciendo. Vas crafteando aquí... bloquecitos. Y esto... Bloquecitos es que son quedan súper bien, ¿eh? Ahora porque bueno, quería hacerme el despilfarro del del hierro, quería decir guau, que es un bueno, pero bueno, y aquí iré poniendo los bloques porque no lo voy a llenar ni de coña todo esto. Y bueno, cuando necesite hacer un apaño, creo que lo voy a tener que modificar, ¿eh? Esto clic, 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 tarda demasiado. Voy a tener que hacer doble. Creo que sí. Lo haré fuera de cámara. Pero bueno, esto ya está terminado. Aquí hay una cantidad de baúles para meter aquí nieve así en bolitas, en cantidades industriales. Quería meter también por aquí, la verdad, ¿eh? Quería meter otra de esto. Pero pensé, mira, como meta por aquí... la montaña me va a quedar súper metida para adentro. Y bueno, demasiado metida. No quería tanto. Y luego los laveado, ahora porque es de día. De noche ya os lo enseñaré. En otro clip, al igual. Lo enseñaré. Y bueno, la primera piscinita del hielo, que no tengo nada. No tengo nada de hielo. Y nada. Creo que vamos a dejar este capítulo por aquí. Y bueno, esto por aquí. Esto por aquí. Perfecto. Y el beacon que lo voy a montar. Ay, lo voy a matar. Lo voy a montar otra vez donde lo tenía. Yo lo puse aquí para hacer el. Mucho más spawneo aquí. Un spawneo encima del hielo. Pues ahí ya veis el boquete y la marca, toda esta es la marca donde irán los chunks marcados. Creo que debería ir en un salto porque tengo miedo de que mientras he estado haciendo esto, clic y pumba. Mientras está haciendo esto, no se me llena, vale. O sea, no.
No spawnean, no spawnean. Pensaba, digo, a ver si ahora van a estar spawneando todo esto. Y. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Que voy tuerto! ¡Uy! Se ha quedado el pulso. ¿Suba? Vale, vamos a ir a la. Vamos a volver allí. Perfecto. Ahora vamos para allí. No voy a poner ahora pico nene, ni mucho menos. Me voy a despedir ahí en el. Aquí en el de esto, que está aquí al lado. Está aquí al lado. Estoy más cerca. Bueno. Vamos a despedirnos de aquí dentro. Pumba, me voy a romper las rodillas. Bueno, no hay nada que romper aquí. Bueno, el resto no es igual, sí, pero creo que está tapado. Acá, ningún problema. Aquí nos despedimos. Ay, aquí nos despedimos. Y bueno, después de acabar la obra esta, que me ha llevado muchísimo más tiempo de lo previsto, sobre todo para el ascensor ese. El ascensor ese probé tres o cuatro modelos, ya os lo dije. Hay que probar las cosas en creativo primero. ¿Qué funcionan? Survival. Porque si no, como yo, vais modificando, modificando y bueno, acabáis perdiendo tiempo. Creo que ha quedado chulísimo. Se va a quedar así. Simplemente lo que voy a modificar va a ser el ascensor de ítems, que voy a poner seguramente dos soldadores con dos comparadores para que suban a toda hostia, porque es que van lentillos. Me gustaría que fuera más rápido esto. Nada, nos vemos en el siguiente capitulillo. ¡Hasta luego!